Here we are again, ready to begin our class. This class is the one that we have prepared for you from Vamos para la Universidad, the project. Let's go to the university. The project, and this is the one, not just any project, you know. One second. Excuse me. And we have prepared for you nice activities for today. Why? Because that's the way we achieve our goals. That's how we improve our knowledge. We are learning fast and we're learning well. So in today's class, we are going to participate, we're going to acquire more vocabulary, more structures, and obviously more practice. So get ready for a nice participative session. We are in our unit number 3, our week number 4. This is the last week of this unit and our first class. We are almost there at the end of our level here. Our level this time, remember, this is a progressive learn. This is level 1, you go straight to level 2, and so on. But first, we have to do this good. And, as usual, we have some friends who are preparing, working on a surprise for one of them, because it is going to be a special occasion. Today, one of our friends has a problem, and we are going to help him or her. We will see. Get ready to help as you have helped them through this unit. Let's have a party. That's the unit. And we have been through different situations, like cooking, remember, like preparing a poster to go to a municipality for a carnival or a celebration. Also, making presents, I think. I don't remember. You're going to help me. And we're going to continue with that. So, people, get ready. Participation will be very highly appreciated. Muy bien. Aquí estamos otra vez, mis queridos estudiantes, listos para continuar con nuestro proyecto. El proyecto. No cualquiera. El proyecto. Vamos para la universidad que nos está llevando allí a lo que queremos, nuestro objetivo, así de grande, hablar un segundo idioma. ¿Cuál es el idioma que casi todo el mundo está aprendiendo? El inglés, por obvias razones. Es el idioma centro de la globalización, así que vamos con él. ¿Cómo lo estamos logrando? Trabajando duro. ¿Cómo lo estamos logrando? Haciendo bien este nivel, preparándonos para el siguiente. Lo estamos haciendo muy bien. De hecho, tenemos que reforzar esto que decimos siempre. Estamos muy contentos con los resultados, los trabajos que envían, la participación en clase. Las personas que nos ven la clase grabada también han mandado comentarios por los foros. Personas que, a pesar de haberse registrado, no han mandado algunos trabajos, pero quieren continuar porque les parece interesante y les parece muy bien logrado nuestro proyecto. Entonces los animamos a que continúen. ¿En dónde estamos?
Semana 3, perdón, unidad 3, semana 4, la última semana de nuestra unidad y la clase 1. Ya, después de esta sesión, terminamos esta unidad y nos fuimos para la última, en donde vamos a mostrar que aprendimos. Estamos aprendiendo muy bien, eso sí lo notamos. Se nota en cada participación de clase, se nota en los trabajos que envían. Escucho. En vacaciones quiere decir que no hay vacaciones. Sus vacaciones serán muy lindas, estudiando con nosotros, practicando mucho, y aquí nos vemos como siempre, dos veces a la semana. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Profe, saca vacaciones! ¡Profe, yo no puedo venir una semana! ¡Yo tampoco puedo venir como 15 días! ¡No, yo como... ¡Ah, no, yo como las dos semanas no puedo! Ahí... El cronograma está... ¡Mire! ¡Mire! Mire, les cuento. Enseguida vamos a retomar eso. Simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Excepto que no tenemos días de fiesta, que no tenemos ninguna interrupción, el cronograma es normal las dos veces como hemos venido. Y tengan esto en cuenta. Hoy es la sesión 1 de la semana 4. Nuestra próxima clase, sesión 2 de la semana 4. Se acabó la unidad 3. Comienza la unidad 4, que son 4 semanas. Ese es el cronograma. Nosotros no paramos. Entonces prepárense para ello. Y el día que no puedan, pues la ven grabada y mandan los trabajitos. Ah, eso, profe, hacemos los trabajos. Nos vamos accesando a la plataforma. Claro que sí. Permítame un segundito. Profe, vamos a buscar, como no van a venir los de Yanesta, a buscar un video que dejó grabada la muchacha. Para que les digas que les vamos a buscar un video de Yanesta de 7 minutos y que ya tenga continuamos. Listo. Bueno, compañeros, antes de que continuemos con nuestra clase, desde aquí les vamos a mostrar un videito que nos dejaron desde Bienestar Universitario. Es cortico, es como de 7 minuticos, y luego de eso retomamos nuestra clase. Bueno, Eliana, entonces te voy a dar como algunas recomendaciones, ¿cierto? Como para orientarte frente a este tema de que hay que empezar, digamos, a materializar como los ideales, los sueños, ¿cierto? A empezar a organizar como tener un plan A para el próximo semestre. Si no funciona ese, entonces el plan B, si es el caso, el C, ¿cierto? Entonces hay que empezar, digamos, a conocer información, a adquirir información de todo. Si te está gustando la psicología, ahorita dices que en la biblioteca has encontrado algunos libros, también no te quedes solo con lo que das ahí en la biblioteca, sino que empieza a averiguar con personas profesionales en esa área, ¿cierto? Que te empiecen a contar qué es ser psicología, en qué campos podrías trabajar, ¿cierto? Llenarte como de mucha información, para que también te ayude a alimentar la idea, ¿cierto? También mirar, empezar a identificar cuáles son los miedos. Mira que tú hablabas de que de pronto presentarte a la universidad, tú dices que la edad, pero igual hay un interés, te gusta el tema de psicología y eso ya es una gran motivación, ¿cierto? Entonces, como aferrarte a que tienes esa motivación, ese interés, que te gusta estudiar, porque dices que te gusta estar estudiando, quieres estudiar el próximo semestre, pero entonces que lo orientes como un objetivo, ¿cierto? Entonces, si de pronto te gusta la psicología, mirar cómo empezar a prepararte para presentarte a la universidad, ¿cierto? En el conocer el área del conocimiento, áreas del conocimiento, son como qué materias se ven en la psicología, para que empieces, digamos, a reforzar esas áreas,
ahorita en estos cursos que quieres empezar a trabajar el próximo semestre, ¿cierto? Hay que empezar también a mirar esa decisión que tú quieres tomar, que sea una decisión, digamos, reflexiva, que realmente entonces te llenes, digamos, de más motivación y eso te ayuda a mermar los miedos, sobre todo con lo que es, digamos, presentarte a una universidad, a un preuniversitario, ¿cierto? Pero te tienes que llenar de información, reflexionar, ¿cierto? Y que esa decisión sea como más a conciencia. Bueno, Eliana, ¿y tú en este momento tienes familia, hijos? ¿Cuál es ese círculo tuyo familiar? Es familia, el círculo mío es papá, mamá y dos hermanos, sobrinas, tengo dos. No tengo hijos, no soy casada, entonces no, no, porque no tengo todavía. Ah, bueno, entonces realmente es como una, es importante conocer, digamos, esas redes de apoyo, ¿cierto? Tienes tu familia ahí cercana, tienes apoyo, acompañamiento de ellos, en este momento eres más autónoma, digámoslo ya, dices tú pues que no tienes algo que te ate, pero entonces como ser más autónoma frente a las decisiones, entonces como ir evaluando eso, ¿cierto? Bueno, algunas otras ideitas que les compartimos, ya que hablábamos de las áreas del conocimiento, como te decía, también, digamos, si te gusta lo social, hay que empezar a mirar qué otros tipos de carreras trabajan desde lo social, ¿cierto? De pronto porque dices, listo, he visto la psicología, pero entonces si es lo social es ayudar al otro, ¿será que trabajo social también se acerca? ¿Cierto? Entonces empezar a mirar como qué otras áreas, qué otros programas o carreras pueden, digamos, llevarte a eso que te gusta de ayudar al otro, escuchar, dialogar, que lo manifestabas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haces? Buscando información, buscando también en qué instituciones que estén en tu alcance puedas, digamos, presentarte para alguna carrera desde lo social. Entonces, también nosotros les hacemos aquí como una invitación de cómo empezar a cacharrear un poquitico ahí en el portal de la universidad, donde ustedes pueden ingresar y empezar a mirar como qué carrera estudiar. Entonces, estos son los programas que tiene la universidad. Por acá puedes ingresar al portal de la UDA, que es en donde dice estudiar en la UDA. Hay un proceso de admisión. No sé si también entonces has leído un poquitico cómo es presentar el examen de admisión, qué evalúa el examen de admisión, ¿cierto? Que evalúa, digamos, la parte de razonamiento lógico y matemático. Mirar qué tipo de pregrados tiene la universidad. Como te decía, si es lo social, hay que empezar a mirar en pregrados. Hay una parte que es como cuáles son, digamos, las facultades que existen en la Universidad de Antioquia, y en esas facultades hay varias carreras, ¿cierto? Entonces, digamos que hay ciencias sociales, es una facultad, y en ciencias sociales puedes mirar qué tipo de carreras hay, que todas están orientadas a lo social, ¿cierto? Que entonces en ese momento de pronto apenas identifica psicología, pero entonces también de pronto puede ser sociología, trabajo social, comunicaciones, ¿cierto? Entonces es como empezar a mirar qué hay en el medio para empezar a alimentar más como esa idea, ¿listo? Y empezar, digamos, a que todo lo que te estás proyectando para el otro semestre y de seguir estudiando y hacer un curso, que esos cursos vayan orientados también, digamos, a esa idea que tienes y a esa proyección. ¿Listo? Bueno, Eliana, muchísima suerte. Gracias. Qué rico haber contado contigo acá para haber conversado frente a este tema. Y al menos me quito un poquito el miedo sobre eso. Pues siempre lo he pensado hacer, lo empecé a pensar cuando, en diciembre pasado. Yo de esta carrera me está gustando. Entre estos cursos y ya, así como que ya. Voy a hacer lo que usted me acabó de hacer, de decir, a ver, un compañero bien. Si es una recomendación, ¿cierto? Como una orientación que te damos, ya tú eres, digamos, la que toma pues como esas decisiones y miras qué es lo que mejor te puede funcionar a ti. Pero ¿cómo se hace? Informándote, ¿cierto? Adquiriendo más información sobre esa idea que tienes, alimentándola más. ¿Listo? Entonces, muchísima suerte. Muchas gracias. Ya entonces le vamos a dar espera que llegue entonces la profe. Voy a confirmar si ya está acá. ¿Listo?
Very well. Very well. Here we are again. Here we are again. And I would like to say hello to all of you. Vegachi, Ciudad Bolívar, Angostura, Salgar, Jericó. Everybody logged on. Everybody connected. Welcome and please participate a lot. Bueno, compañeros, les tengo lo siguiente. Noticias parroquiales. Parroquiales. Mire, tengo una compañera que me envió una lista, ya en la clase anterior me lo habían expresado acá, me envió una listica por el foro de todas las actividades que ha enviado y que no tienen calificación o retroalimentación. Yo lo que creo es que hay un malentendido aquí. Recuerden que al principio les dijimos, lo vamos a repetir ahora porque todavía tenemos tiempo. Hay actividades calificables. Por eso les dimos un cronograma. Yo voy a escribírselos a mano aquí en mi pizarra. De nuevo, para que lo anoten. ¿Cuáles son las actividades calificables? Las que llevan un porcentaje, las que valen 5%, 10%, 15%. Las otras no son calificables, pero aquí hay una diferencia y lo voy a hacer con ustedes, el ejercicio, para que me entiendan qué es lo que está pasando. Me están diciendo y algunas actividades que no tienen calificación y que no... La mayoría de las que me están mandando, que porque no tienen, las hace el sistema. Nosotros las hacemos aquí juntos. A veces yo les digo, ustedes la terminan, ¿sí? Para que se vuelvan a registrar y para que hagan todo ese trabajo. No hay forma de que me lleguen a mí para yo revisar nada. No me llegan. No dice calificación para ver y calificar. Dice previsualización, es decir, lo hace usted. Vamos a hacer ejercicio juntos para que vean a lo que me refiero y así me logran entender. Entonces, lo primero que voy a hacer es que les voy a escribir de nuevo el cronograma. Voy a pasar aquí y les voy a pastelear este cronograma. Se los iba a mandar por el foro, pero me pareció que no todo mundo entra al foro, entonces mejor aquí, los que estemos conectados y los que me vean. Entonces, y pueden revisar. Enseguida vemos, hacemos este paneo de nuevo. Mire, unidad 1, eso sí lo entienden todos. Unidad 1, unit 1, week. Week es la W, que es semana. Week 4, unidad 1, semana 4. ¿Qué se califica? Allá están. Usted se mete a la unidad 1. En la semana 4 hay una actividad que se llama Listening Quiz. Vale un 15%. Usted se mete allá. Unidad 1. Vamos a la semana 4. Actividad Listening Quiz. La califica el sistema. Luego tenemos autoevaluación. La califica el sistema, vale 5%. Y luego tenemos una actividad de creación. ¿Se acuerdan cómo se llama? Fue la primerita que hicimos. Se llama This is me. Esa actividad la califica el profesor. Tiene un valor del 10%. Enseguida voy allá y les muestro semana 1, semana 2, semana 3. Porque es que la compañerita vuelve y me manda lo mismo que ya me había dicho aquí, que yo ya había anotado. Me dice, unidad 1, physical description, dates in English, what is he doing. Esas actividades
yo no las califico, eso lo califica el sistema. Enseguida hacemos el recorrido para que vean. Yo les muestro por qué a mí no me llegan y les muestro las que me llegan. Esta, this is me, me llega a mí y le llega a la otra profe. Vamos juntos. Estamos en la unidad 1, semana 4. O sea que en la unidad 1 ya no hay más que calificar. Vamos a la unidad 2. Semana 3. La actividad se llama My Significant Other's Daily Routine. ¿Se acuerdan de ella? Claro que sí, la rutina de una persona significativa para mí. Ese trabajo tiene un valor del 10%. Lo califica el profesor. Tiene retroalimentación ya y tiene la nota. En esa misma unidad y semana, hay otra actividad que se llama autoevaluación. Tiene el 5%. Muy bien. Ahora vamos a la unidad 3, semana 2. Hay una cosa que se llama Reading Workshop. Es un taller de lectura. Lo califica el sistema y vale un 15%. En la semana 3 de esa misma unidad está la autoevaluación. Y la autoevaluación, niños, vale el 5%. Estas son las calificables. Luego viene la unidad 4 con sus semanas 1 y 4 que tiene. Esa no se las doy todavía porque, como no se les han asignado los trabajos, todavía no les voy a decir qué es lo que se va a calificar. Pero son 15%, una 15% otra y 5% otra. Entonces, fíjense, hay muchas otras actividades que no son calificables, pero que a mí me aparecen y les damos la retroalimentación. Voy a hacer el recorrido con ustedes. Gastémonos este momentico porque es importante que tengan esa claridad. Voy a meterme, ya tomaron nota de esto, le tomaron la fotico. O lo están escribiendo. Ahí lo dejo un momentico. Lo están escribiendo, tómenle la foto. Unidad 1, semana 4, estas actividades. Unidad 2, semana 3, estas actividades. Unidad 3, semana 2 y semana 3, estas actividades. Hasta ahí vamos. No les voy a dar lo de la semana. Estas de la unidad 3, estas sí, ya les dije. Se hace la revisión, se hace entre hoy y el viernes. O sea que el viernes ustedes por la noche ya pueden tranquilamente mirar y van a ver la revisión hecha. Bien, voy con ustedes entonces. Mire pues para que me entiendan. Voy a ir a... Voy a ir a la unidad 1. Compañeros, pónganme bastante cuidado. Yo quiero hacer algo aquí. Unidad 1. Semana 1. Ya les mostré. Lo que se califica está en la unidad 4. Voy a ir a la unidad 1. Fíjense las actividades que hay. Mire, actividad guiada. Preguntas con el verbo to be. Recuerde que las actividades guiadas son casi todas las que se califican. Mire.
con el verbo to be. Miren cómo aparece. Continuar previsualización. Eso quiere decir que usted se registra y hace la actividad. Normalmente la hacemos juntos, o si no, les dejo un poquitico para que ustedes continúen. Fíjense que ahí no me aparecen a mí sus nombres. No hay ninguna cosa montada para que yo califique. Un ejemplo. En la que me dice la compañera, que revisemos, para que revisemos juntos. Unidad 1. Vamos a mirar en la semana 2, por ejemplo, las fechas en inglés, o en la semana 3, what is he doing? Vamos a chequearlas y verá. ¿Que por qué no le he calificado en la semana 2? Mire la semana 2. ¿Que por qué no le he calificado una actividad que se llama dates in English? Mírenla, dates in English. Bueno, cuidado. Le di a dates in English. Usted se mete al sistema. Usted la hace, yo no la hago. Eso lo califica el sistema. A usted le tiene que aparecer una nota allá en la plataforma. Cuando usted se entre, usted tiene la opción de mirar sus calificaciones. Allá le debe aparecer la nota. Sí. Sino que todo lo que sea selección múltiple sí lo califica el sistema, pero todo lo que sea de nosotros escribir no lo califica el sistema, sino que aparece por revisión. Exacto. Exacto, así es. Entonces las notas calificables son las que les acabo de dar en el cronograma. Exacto. Y las que montamos a la plataforma. Vamos a mirar una. De la unidad 1. Para que miren cómo es que a nosotros nos aparece. Vamos a la unidad 1. ¿Yo qué les dije? Semana 4. Aló. Sí, aló. Semana 4. Calificable. This is me. Véala ya. Póngale cuidado cómo me aparece a mí. Ver calificar para las entregas. Allí dice enviadas tantas, los participantes somos tantos y quedan tantas por calificar. Yo les voy a mostrar cómo es que aparece. Mire, vea. Aquí me aparece una persona por calificar. No he podido ver el video. Si quieren le muestro lo que ha pasado. Espérenme. Mi vida personal y mi rutina se le puso 4.1, pero yo les muestro, yo le hago un filtro. Hasta ahí llegó. Miren. Las enviadas. Falta esta persona por calificar. ¿Sí? Eso es porque el video. Aquí aparece que, pues, sí, que sí, aparece como no calificada. Porque había que darle guardar a esto, ya aparecen todos los cambios allá, las personas que enviaron se les calificó. ¿Sí? Si usted, yo quisiera encontrar aquí el nombre de alguien que envió la tarea, lo busco aquí por el nombre o el apellido. Ya todas estas actividades están calificadas, así es que a nosotros nos aparece. Hasta ahí quedó claro, compañeros. Díganme.
En Begachí entendieron, en Ciudad Bolívar también, en Angostura, en Salgar, en Jericó. Sí, muy bien. Hay actividades permítame ya le muestro algo hay actividades de la unidad 3 les muestro la unidad 3 vamos a decir que qué pasó en la semana 2 una receta una lista de ingredientes recuerda la lista de ingredientes usted hace ahí su trabajo y lo monta recuerde como habíamos quedado usted hace su listica qué se necesita y qué es lo que va a hacer ¿qué trabajo habría para nosotros? Una receta. Aquí no se ha hecho el paneo, fíjese cómo aparece. No me aparecen todavía enviadas de esas actividades, entonces no las puedo calificar. ¿Sí? Pero nosotros ya las enviamos y el recipe que nosotros ya las enviamos. Entonces tenemos que ir. Tiene que aparecer porque no, nosotros ya la tenemos lista. Entonces tenemos que configurar para que me aparezca aquí. Pero esa es así como me aparece a mí. Mirar las actividades que se envían para calificar. Así es que me aparecen las otras, las califica el sistema. Hasta ahí queda claro. Entonces yo reconfiguro para que me aparezcan las que ya están enviadas. ¿Sí? Aquí dice enviados 4 pendientes por calificar 4. Tengo que mirar allí en el filtro para que me lo muestre. ¿Quedó claro hasta ahí, niños, compañeritos? ¿Yes? Okay, so we're ready for class. Ah, profe, es que sabe por qué no le aparece el regalo. Recuerde que no pudimos, como el video es en YouTube, recuerde que le mandemos el link en el comentario. Y se lo mandamos también a su correo el link. En el comentario, perdón, en el comentario pusimos el link. Acuérdese que no se dejó montar porque es un link, entonces no hay archivo. Entonces, acuérdese que debe chequear el comentario. Debo chequear en comentarios de allí, pero cuando me aparezcan todos, yo vuelvo y miro a ver por qué no me está apareciendo los nombres de los estudiantes. Sí, porque nosotros aquí pues prácticamente todavía montamos el link ahí en el comentario. ¿Estamos bien? ¿Dónde? Bien, yo vuelvo y miro. Esa es la semana 3. La unidad 3, semana 2. Yo anoto para ir a verificar. Okay, so, ready for class. Vamos para la universidad. The project people in... Oh, I haven't done this for a little while. I like it. Colombia. Speak English. They speak English here. They speak English here. They speak English here. They here. And we speak English here. We are here. Unit number 3, week 4, session 1. The name of this unit is Let's Have a Party. ¿Qué esperamos para esta semana? ¿Qué vamos a conseguir? Comprender ideas generales y específicas. Me cierran los micrófonos.
gracias, sobre eventos significativos en textos orales y escritos. Y también vamos a expresar ideas sobre eventos significativos de manera oral y escrita, practicando mucho. Okay, now, what does this image represent? Niños, cuando uno llega y coge un hilito, coge una pitica, when you have a little a piece of thread or something, and you wrap it around your finger, why do you do that? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que representa esta imagen que nos están mostrando aquí? Now we have to remember something. Invitations. To remember things. So the piece of thread around the finger, you say, is a reminder. Es un recordatorio. It's a reminder. So, this image represents that we need to remember something, que tenemos que acordarnos de algo. Next question. Do you forget things easily? A ver, ¿usted es de las personas que se le olvidan las cosas de manera fácil? Cuénteme. Do you forget things easily? Ustedes se les olvida. Okay, the teacher. Uh-oh, my memory is a disaster. For example, a ver niños, por ejemplo, mire que les estoy diciendo la verdad. What did we do in our last class? ¿Qué fue lo que hicimos en nuestra clase pasada? Alzheimer Orrego, that's me. What did we do in our last class? Do you forget things easily? Yes, the teacher does. Se me olvidó qué hice. Can you help me? Can you remind me what we did in our last class? A ver, ¿quién me acuerda? El diseño del regalo para Fernanda. Un regalo ecológico. Yes, an ecológico. Yes. Dígame eso. Jairo, dígamelo en inglés. The present for Fernanda. The present for Fernanda. What present? In Salgar. What present? Yes. What? No, but what characteristics? ¿Cuál es la característica de este regalo en particular? Ecological, very good. Ecological present. Thank you very much. And, ¿ustedes estaban vendiéndolo o lo estaban comprando o qué? Diseñándolo. Designing the present. Excellent. So, the teacher forgets things easily, but the students help the teacher. Thank you. Now, what do you do to remember important dates? This is a very good question. Let's share. Vamos a compartir esto. Si ustedes me preguntaran a mí, teacher, ¿usted qué hace para acordarse de las cosas importantes, de las fechas importantes? Es un hecho que a mí se me olvida. A mí se me olvida hasta mi cumpleaños por obvias razones. Yo dejé de cumplir años hace 35. Entonces se me olvida. Pero para acordarme, por ejemplo, del cumpleaños de mi familia o algo, porque eso sí es peligroso que ahora se le olvide, ¿yo qué hago? Yo tengo un hábito, y es que apunto todo en una agenda. Primero se me olvidaba mirar la agenda, hasta que me habitué a estar mirándola constantemente. Entonces mi recurso es agenda. I use an agenda to remember things. What about you? ¿Ustedes qué hacen? Tell me. What strategies? ¿Qué estrategias? What do you do? What resources? Salgar. I set an alarm in my phone. Okay, you set an alarm off on your telephone.
That is a very good resource. Un buen recurso. What else? ¿Qué más hacemos? En Angostura, what do you do? ¿Qué hacemos en Angostura para recordar fechas importantes? Ay, que no se me vaya a olvidar el cumpleaños de mi tía, que es la que me paga la universidad. Y, a ver, what do you do? ¿Qué hacemos? Asociación con algo muy cercano. Asociación. Association. Some people call it mnemotecnia. Algunas personas lo llaman mnemotecnia. Very good. Excellent. What about Ciudad Bolívar? Pedro. Teacher, for remember important dates, I write the dates in a piece of paper. How do you say memo? Yeah, it's a, like a little memorandum. A reminder too. Write important dates in a memorandum. All right. Y lo pego en una libreta o en la nevera para estar recordando. Okay, so you use writing on paper. Luz uses an alarm on the telephone. Our friends in Angostura uses association. What about Vega G? Hello, Vega G. What do you do? ¿Ustedes qué hacen para recordar fechas importantes? Por ejemplo, ¿qué van a hacer para acordarse de la fecha de mi cumpleaños, jovencitas? A ver. Open the microphone. Ahora en el micrófono y me cuentan. When is your birthday? My birthday is on Halloween. Look at my disguise. Yeah, you said it. It is. It is on Halloween. ¿Qué, Begachi, qué hacen para acordarse de las cosas? No me quieren contestar, ya no. No les voy a mandar las chocolatinas. You can hear, ¿no se puede oír? Vega Chi, si me oyen, hagan así. Yes, master. Ok. All right. No sé qué es lo que pasa. Ustedes tienen que abrir el micrófono allá. O nosotros lo abrimos desde aquí. Vamos a ver. Si nuestra parte. Dice Jericho, vea. Jericho, yes. Write it down in the calendar. Write it down in the calendar. You. You write it down on a calendar. Very good. That is a good solution, mister. What is your name, sir? Your name. Your name. Andres. Andres. Good solution. Write it on a calendar. Very, very practical. Very practical. Okay, let's continue. Yes. Okay. I take a screenshot. You take screenshots? Okay, screenshots, very good. And you use them in your cell phone, in your smartphone. Yes? Screenshots, good. Bueno, niñas, compañeros. Liliana. Emiliana. Andrés, Marta, and. Manuela. Belén, Ana Belén. Y los dos chicos. Santiago y. Joan. Santiago and Joan. Santiago and Joan don't participate much. Come on. No. You need to motivate. Okay. We are going to do something now, a phone message. Identificar expresiones acerca de una invitación hecha de manera peculiar. A ver, ¿cómo así? Aquí hay expresiones que tenemos que identificar para poder nosotros luego expresarlas o cuando nos las digan poder entender de qué nos están hablando. Read and listen to the following conversation between Fernanda and Juan Pablo. Ok, yo les dije al principio,
vamos a tenerle aquí ayudar a nuestros amigos que andan loquitos preparando cosas especiales. Muy bien. Fernanda is calling Juan Pablo. And then listen to the phone message. There you will find information about Fernanda's invitation to her party. Fernanda nos va a dar alguna información sobre su invitación para la fiesta. Ella va a invitar gente. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque tiene problemas Fernanda. Okay, people, first, primero quiero que escuchen qué es lo que pasa. Luego lo escuchan y lo leemos. Aunque ustedes no me miren la cartilla, no me vayan a pastelear. Simplemente escuchen y traten de asimilar tanta información como puedan. No pastelation. ¿Cómo se dice pastelear en inglés? Chocolatina de curúa. No cheating. No cheating. Very good. Se ganó una chocolatina. No cheating. Here we go. Actividad de introductoria. A phone message. Instruction. Read the following conversation between Fernanda and Juan Pablo. Then listen to the phone message. There, you will find information about Fernanda's invitation to her party. Hello, Juan Pablo. How are you doing? Hi, Fernanda. I'm doing well. How are you? I am very busy, but I'm really excited about my birthday party. Super! I received my invitation yesterday. Thanks for inviting me. Did you invite Eduardo? Oh my god! I forgot about Eduardo. I will give him a call right now. Okay, go ahead. This is Eduardo. I am busy. Please leave a message so I can contact you. Bye bye. Hello, Eduardo. How are you? I hope you're okay. I have some bad news for you. I forgot to send you an invitation for my birthday party. I hope you won't get mad at me. It was just a little mistake. I hope you'll say yes to my invitation. Please say yes. You know you are a very important person to me. Call me as soon as you heard this message. Your friend, Fernanda. Hi, Juan Pablo. I left a message for him. I hope he will say yes. He is a very cool guy. He will say yes. Don't worry about it. Okay, thanks for your supportive words. Bye. Don't mention it. See you, Fernanda. Guys, now please tell me what you could understand and capture from this conversation and message. Me van a decir lo que captaron, si fue una frase, si fue una palabra. Creo que fue así, no importa, todo eso me sirve. Sin mirar a la cartilla, lo que cogieron del audio. A ver, ¿quién? Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, yes. Ciudad Bolívar, yes. Teacher, Fernanda forget to invite her friend Eduardo to the birthday party. Okay, Fernanda forgot to send an invitation for her party. Excellent. What else? In Salgar, you were raising your hand. ¿Qué me iban a decir en Salgar? She left the message. Yes, she left a message. She left a message on the telephone. Yes. Jericho, what do you have? Yes. Salgar, yes. Eduardo is a very important person for Fernanda.
Yes, Eduardo is a very important person. For Fernanda. Anything else? Something else, people? Algo más? ¿Qué más entendieron? A ver, todavía hay dos cositas que me gustaría que mencionaran. Number one. Juan Pablo received the invitation. Juan Pablo. Received his invitation. Okay, Juan Pablo. Received his invitation. Yes, that is correct. What else? ¿Qué más? Okay. Venga, chi, ¿qué pasa pues que no las escucho? Eduardo is a good person. Eduardo is a good person. A good person. Bueno, vamos a ver si nuestra parte técnica nos ayuda con el sonido de Begachi, que ellos no pueden abrirlo. Ya vamos a mirar. Ok, so let's check it up. Vamos a chequear a ver si esto que ustedes me dijeron sí es verdad. Obviamente que tiene que ser verdad porque lo dicen mis estudiantes, nuestros estudiantes. Here we go, people. Information about Fernanda's invitation to her party. Hello, Juan Pablo. How are you doing? Hi, Fernanda. I'm doing well. How are you? I am very busy, but I'm really excited about my birthday party. Super! I received my invitation yesterday. Thanks for inviting me. Did you invite Eduardo? Oh my god! I forgot about Eduardo. I will give him a call right now. Okay, go ahead. Hello, Eduardo. How are you? I hope you're okay. I have some bad news for you. I forgot to send you an invitation for my birthday party. I hope you won't get mad at me. It was just a little mistake. I hope you'll say yes to my invitation. Please say yes. You know you're a very important person to me. Call me as soon as you heard this message. Your friend, Fernanda. Hi, Juan Pablo. I left a message for him. I hope he will say yes. He's a very cool guy. He will say yes. Don't worry about it. Okay. Thanks for your supportive words. Bye. Don't mention it. See you, Fernanda. Erico, yo empiezo. Él va a empezar. Bueno, empieza este pues. Hello, Juan Pablo. How are you doing? Hi, Fernanda. I'm doing well. How are you? I am very busy, but I am really excited about my birthday party. Super! I received my invitation yesterday. Thanks for inviting me. Did you invite Eduardo? Oh my god, I forgot about Eduardo. I will give him a call right now. Okay, go ahead. Muy bien. Ahora quiero que nos concentremos en este y hacemos el diálogo por partecitas, porque así lo vamos a entender mejor. Who wants to do this now? Ya la compañera y yo hicimos
corrección de pronunciación. ¿Quién se atreve por allí? A ver, todos debemos hacerlo. En Jericó tenemos bastantes participantes, en Angostura tenemos también, en Ciudad Bolívar también, así que... ¡Hello, Támesis! ¡Hello there! ¡Salgar! ¡Salgar, go ahead! ¿Dónde empiezas? Yo hablo blanco y yo no lo he dicho. Bueno. Adiós. Sí. Hello, Juan Pablo. How are you doing? Hi, Fernanda. I am doing well. How are you? I am very good. I am really excited about my birthday party. Super. I received my invitation. No sé cómo se dice invitation. Invitation yesterday. Thanks for inviting me. Did you invite Eduardo? Oh my god. Forgot about Eduardo. I will guy. Hi, I call right now. Okay, go ahead. Okay, go ahead. Excellent. I need two more participants. Ciudad Bolívar. Excellent. Very good, Jairo. Ciudad Bolívar. Hello, Juan Pablo. How are you doing? Hi, Fernanda. I am doing well. How are you? I am very busy, but I am really excited about my birthday party. Super. I received my invitation yesterday. Thanks for inviting me. Inviting me. Inviting me. Did you invite Eduardo? Eduardo? Oh my god, I forgot about Eduardo. I will give him a call right now. Okay, go ahead. Okay, excellent. Venga, Chi, estoy mirando lo que me hace por allí las señitas, cuénteme. No le oigo. Sé que me está hablando, pero no le escucho. Ahora sí. ¿Se me escucha? Ahora sí le escucho. Listo, profe, gracias. A ustedes. Okay, so who wants to do the next? Tengo mucha gente. Támesis, come on, Támesis. Jericó also. Jericó after Támesis. Támesis. Okay. Hi, Fernanda. I am doing well. How are you? I am very good. I am really excited about my birthday party. Super. I received my invitation yesterday. Time for inviting me. Did you invite Eduardo? Oh my god. Forgot I put Eduardo. I will hit in a calibric note. Okay, good ahead. Excellent. Next, ¿quién más? Jericho. Jericho. Liliana y Andrés. Liliana and Andrés, yes. Emiliana, siempre. Hello, Juan Pablo. How are you doing? Hi, Fernanda. I am doing really. How are you? I'm very busy. But I am really. Repita, I am very busy. I am very busy. Busy. But I am really excited about my birthday party. Super. I have received my invitation yesterday. Thanks for inviting me. Did you invite Eduardo? Oh my god. I forgot about Eduardo. I will give him a call right now. Okay, good. Okay. Very good. Let's do our next conversation. So, Juan Pablo, how you doing? Hello, Fernanda, I'm busy. My invitation is here. What about Eduardo? Oh, forgot about Eduardo. What's going to happen? Here comes. Da-da-da-da-da-da.
let's see what's happening. Phone ringing. This is Eduardo. I am busy. Please leave a message so I can contact you. Bye bye. Who wants to do Fernanda? ¿Quién quiere hacer Fernanda? Pueden hacerlo entre dos si quieren. Very good. Who wants to do this? The phone ringing and Fernanda. En Angostura, yes, en Angostura. The phone ringing and Fernanda. Phone ringing. Somebody. Fernanda and the phone ringing. Eduardo. ¿Quién en Angostura, por favor? Yes. Hello, Juan Pablo. How are you doing? Hi, Fernanda. I'm doing well. How are you? I am very good. Who am really excited about my birthday party? Super. I received my invitation yesterday. Thanks for inviting me. Did you invite Eduardo? My God, I heard I will Eduardo. I will keep him a while read now. Okay, good as hell. Okay, that was the first part. That was this part. Okay, now, who wants to do this? Ahora, ¿quién me quiere hacer esta parte? Angostura, thank you. You did very well. En Abejorral, ¿quieren hacer esta parte? Abejorral, do you want to read this part? Jericó. Jericó also. Give me a second. Yo creo que en Abejorral no van a participar. Creo yo, creo. Abejorral, 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 Abejorral. No. Let me see. Mientras piensa Abejorral. Go ahead. And then Ciudad Bolívar. Very good. Jericó. Machine, okay, I do that part. Wait. I do that part. I do it. Phone ring. Machine automatically answer. This is Eduardo. I am busy. Please leave a message. So I can contact you. Bye bye. Hello, Eduardo. How are you? I hope you are okay. I have some bad news for you. I forgot to send you an invitation for my birthday party. I hope you won't get mad at me. It was just a little mistake. I hope you say yes to my invitation. Please say yes. You are a very important person to me. Call me as soon as you hear this message. Your friend Fernanda. Very good, Jericho. Ciudad Bolívar, your turn. This is Eduardo. I am busy. Please leave a message so I can contact you. Bye bye. Hello, Eduardo. How are you? I hope you are okay.
I have some bad news for you. I forgot to send you an invitation for my birthday party. I hope you won't get mad at me. It was just a little mistake. I hope you say yes to my invitation. Please say yes. You know you are a very important person to me. Call me as soon as you hear this message. Your friend, Fernanda. Very good, Ciudad Bolívar. Excellent. Megachi, can you hear me now? Si me escuchan en Megachi, pueden abrir el micrófono. ¿Quieren hacer el diálogo? Do you want to do this conversation? Megachi. Profe, espera un momentico que fue que se nos fue la energía y apenas estamos otra vez organizándonos. Okay, all right. So, here is our next part of the conversation. Who wants to do this final part? Thameses! Hi, Juan Pablo, I left a message for him. I hope you will say yes. Okay, who wants to do that in Thameses? Thameses? Do this conversation. Hi, Juan Pablo. I left a message for him. I hope he will say yes. He is a very cool boy. He will say yes. Don't worry about him. Okay. Thank you for your supportive words. Bye. Don't let you eat. See you, Fernanda. Okay, very good. Anybody else? ¿Alguien más? Yo quisiera que nuestros estudiantes de Abejorral nos participaran. Insisto, para poder aprender y mejorar. ¿Quién más? Ciudad Bolívar. Yo soy el blanquito, ¿verdad? No, yo. Hi, Juan Pablo. I left a message for him. I hope he will say yes. He is a very cool guy. He will say yes. Don't worry about it. Okay, thanks for your supportive words. Bye. Don't mention it, said you, Fernanda. Very good. Anybody else? ¿Quién más? Tenemos Angostura, Salgar, tenemos More Jericho, tenemos Abejorral, tenemos... Ok, anybody? Yes? Jericho! Alright, Jericho. Hi, Juan Pablo. I left a message for him. I hope he will say yes. Say yes, yes. Excellent. Very good. Somebody else? ¿Quién más? Angostura. Yes. Claro. Hi, Juan Pablo. I left a message for him. I hope he will see yes. He is a very cool guy. He will say yes. Don't worry about it. Okay. Thanks for your support. Words. Bye. Don't mention it. See you, Fernanda. Okay. Very good, thank you. Yo lo voy a leer y luego alguien, el primero que levante la mano y diga, nosotros nos atrevemos a la rifa de un carro de rodillos con llanta de repuesto, si lo leen sin un solo error. Dejen, escúchenme primero y pónganle cuidado. Hi, Juan Pablo, I left a message for him. I hope he will say yes. He is a very cool guy. He will say yes. Don't worry about it. Okay.
Thanks for your supportive words. Bye. Don't mention it. See you, Fernanda. ¿Quién va por el carro de rodillos con todo pago? Jerico. Jerico, vamos a ver. Hágale. Hello, Juan Pablo. How are you doing? No, the last one. ¿Cuál? The last one. Hi, Juan Pablo. Hi, Juan Pablo. I left a message for him. I hope he will say yes. He is a very cool guy. He will say yes. Don't worry about it. Okay. Thanks for your story. Words. Bye. Don't mention it. See you, Fernanda. Okay. Yes, I will send you the key. The key and the car will be by your house, right in front of the door. Okay, Ciudad Bolívar, you want to participate also? Let's go for the carro de rodillos. Hi, Juan Pablo. I left a message for him. I hope he will say yes. He is a very cool guy. He will say yes. Don't worry about it. Okay. Thanks for your supportive words. Bye. Don't mention it. See you, Fernanda. Excellent. Another car. We have two Mercedes Rodillo cars going. One to Ciudad Bolívar, one to Jericho. We have another car. We have another car. Who wants to participate? More participants? ¿Alguien más quiere? No, Jericho tiene carro. Okay, very good. Now, let's see what comes from this. Vamos a ver qué se desprende de esta actividad. Questions. Question number one. What is Fernanda's problem? Is it a serious problem or what? What is Fernanda's problem, people? Tell me, please. Jairo, what is Fernanda's problem? He forgot to invite Eduardo. She forgot to invite Eduardo for what? For her birthday party. That is, hey people, is that a serious problem? Serious, difficult, or Mickey Mouse? No, serious. Serious problem. Why is it serious? Because he's a friend of Eduardo. Yes. Because Eduardo is a very friend. Is a friend of Fernanda's friends. Fernanda's friends. Because Eduardo is a very good friend of Fernanda's, because he is very important. Now, next question. How does she solve the situation? What is the solution that Fernanda gives to this situation? Tell me. She left a message. She left a message where? On the phone. On the phone. Answer machine. On the answer machine. What is the meaning of answer machine? ¿Qué quiere decir answer machine? Contestador automático. Nosotros en mi pueblo diríamos la respondona. No, es un contestador. All right. Now, in real life, en la vida real, this situation, has it happened to you? ¿A alguien le ha sucedido algo parecido? ¡Ay, hijo de madre! No invité a mi tío Arturo, que es el que pone la plata. A ver, ¿a alguien le ha sucedido algo así? Has it happened to you? No? It hasn't happened to me either. It's not, but it happens. If your memory is not very good, this type of situations could happen. ¿Qué podría ocasionar que a uno le suceda esto? Una, you know, memory. Una que sea la memoria. But some other causes, algunas otras causas. Uh,
The ace. The ace, yes, the ace. Okay, Jairo, pow, pow, pow. All right. Another possible cause. Otra posible causa de que a uno se le vaya este detective. Because you have a lot of friends and you forgot. Because she has a lot of friends and maybe she forgot about one. Okay, another cause. Otra causa. Sí. Teacher works very much every day. A lot of work. Okay. Occupation. Oh, a lot of, yes, a lot of responsibilities and occupations. Very good, people. Now, do you think this gives you bad problems, can give you bad consequences? Una situación de esta le puede traer a uno malas consecuencias? Uno view, do you think? Yes, maybe. Oh. Maybe your friend doesn't understand and he gets mad at you. Okay, that could be a possibility. Maybe it could be a breaking, you know, a breaking of a relationship. Se podrían romper relaciones, things like that. Okay, people. Very good. Actividad de comprensión. Complete the phone message. Ustedes van a completar este mensaje. Por eso ya escuchamos el mensaje. Comprender ideas acerca de una invitación hecha de manera peculiar. Instruction. Complete the following text according to activity a phone message. Use the sentences in the box. Nosotros nos iríamos a la plataforma donde dice the phone, complete the phone message. Allí nos diríamos nosotros. Es decir, estamos en la unidad 3, semana 4. Y nuestra actividad sería... Wait a second. Wait. A phone message. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieren que nosotros hagamos aquí? Miren arriba, tenemos las frases. How are you? Your friend, Fernanda. An invitation for my birthday party. You are a very important person to me. I hope you say yes to my invitation. Ese es el mensaje. ¿Cómo sería esto? Ustedes me dicen, ¿qué va la primera? Hello, Eduardo. ¿Qué arrastro de arriba? Hello, Eduardo. How are you? How are you? I hope you are okay. I have some bad news for you. I forgot to send you... Ayúdenme. Se va a ir para su casa, pero ¿por qué? Ok, I forgot. Contésteme. I forgot to send you. Ok. I hope you won't get mad at me. It was just a little mistake. I hope you say yes to my invitation. I hope you say yes to my invitation. I hope you say yes to my invitation. You know... You are a very important person to me. Call me as soon as you hear this message. Your friend, Fernanda. Okay, let's see. Let's see. Check your answers. Alguien que me lea este diálogo, por favor, alguien rapidito. El mensaje, ¿quién me lee? Hello, how are you? I hope
forgot to send you an invitation for my birthday party. I hope you won't get none as me. It was just a little mistake. I hope you say yes to me to my invitation. Please say yes. You know you are a very important person to me. Call me as soon as you hear this message. Your friend, Fernanda. Very good. Excellent. Good job, fellows. Good job, people. Good job, students. A phone invitation, actividad guiada. Ustedes van a hacer una actividad guiada. Va a ser la cosa más chévere del mundo para hacer. Vea, tenemos una actividad de la siguiente manera. Usted va a dar información acerca de una fiesta de cumpleaños. You know, our friend Fernanda has a terrible memory. Fernanda tiene una memoria peor que la del teacher. She forgot to invite her friends Eduardo and Catherine to her birthday party. Bueno, lo de Eduardo ya ella le dejó el mensaje. ¿Sí o no? No problem. Pero la pobre Fernanda anda loca. Tiene muchas cosas que hacer. Nosotros le vamos a ayudar. She has already left a message to Eduardo, but she needs to call Catherine. Necesita avisarle a Catherine. Eso lo van a hacer ustedes. Please record a phone message inviting Catherine to Eduardo's birthday party. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a grabar. Esto es un audio. Van a grabar un mensaje invitando a Catherine a la fiesta de cumpleaños de Fernanda. Remember mentioning all details about the party. Y recuerde mencionar los detalles de la fiesta. Vamos a suponer que yo soy el primero en invitar a Catherine. Póngale pues cuidado. Ring, ring. Hello, this is Catherine. I'm not home. Please leave your message. Hi, Catherine. This is teacher Uriel. Fernanda forgot to send you an invitation to her party. Please come to her party. She is very busy. And it will be a fantastic party. She will have snacks. She will have Coca-Colas and hamburgers. We can dress in jeans. And there will be nice music. It is in her house next Saturday, 8 p.m. Detalles en dónde es, qué vamos a hacer allá. Oh, bring your present. Trae tu regalo. Va a grabarle un mensaje para que vaya a la fiesta. Eso es lo que va a hacer usted mencionando todos los detalles. Mire que esto nos ayuda. Menciona información importante tal como place, el lugar donde va a ser. Time and date, el próximo sábado a tal hora. Others, otra información, la música que vamos a escuchar, el regalo que quieres traer, si puedes traer amigos, ¿ah? Todas esas cosas, ¿ok? Si se va a emborrachar, traiga su propio licor, no se emborrache. Alright, déjenme mirar algo aquí. ¿Cómo se llama la actividad? A phone invitation. Vamos a mirarla aquí para que nos aseguremos, jovencitos, miren. Se llama a phone invitation, mírenla. De, nosotros aquí podemos escuchar, mire, a phone invitation, desde aquí se escucha que allá llueve. A phone invitation, aquí están las instrucciones y aquí me dice, niños, miren, ver, calificar todas las entregas, es decir, usted sube el audio, me manda el link o me sube el audio. Aquí debe aparecer las personas que lo hayan enviado y nosotros lo calificamos. All right. Okay, people. So, as usual,
Good job! You rock, people. You rock. Any questions? Questions? No? Okay. Thank you very much. Yes. Muchas personas lo han hecho así, me envían el link en una hoja de Word, yo simplemente copio y pego y veo el video. Es lo mismo en el comentario, también la misma cosa. Yes. Okay, people. Thank you very much for your participation and your motivation. I will see you next time, and you stay in the park, don't get wet. Goodbye.